Bueno, vamos a aprender a hacer esta puntada que está verdaderamente hermosísima. Aquí yo tejí cuatro motivos. Está tejido con un hilo muy delgadito, con estambre para bebé, con agujas del 3, o sea, es muy, muy finito. Aquí yo tejí cuatro motivos. Cada motivo tiene 13 puntos. Entonces, ahorita en la muestra que vamos a tejer para que aprendan a hacerla, vamos a montar solamente lo necesario para hacer dos motivos. Esto será 13 más 13, 26, más un punto más dos puntos de orilla. Entonces, yo voy a montar 29 puntos nada más y voy a hacer dos motivos. Lo voy a tejer con un estambre un poquitito más grueso con agujas del número 4. Entonces, fíjense bien. Entonces, bueno, ya tengo mis 29 puntos porque sé que para la puntada necesito un múltiplo de 13 más 1 más 2 puntos de orilla. Entonces yo puedo poner 13 más 1 más 2 de orilla o 26 más 1 más 2 de orilla o 39 más 1 más 2 de orilla, ¿sí? Siempre será más 1 y más 2 de orilla. Mi múltiplo es 13. Entonces vamos a empezar. Esta primera vuelta es preparatoria. Este es el lado derecho de la labor porque aquí tengo la hebra que me resultó, que me sobró de montar los puntos. El primer punto que es de orilla lo paso deslizado y voy a tejer inmediatamente el primer punto que sigue de revés. Ahora tejo 12 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos de derecho. Ya terminé mi motivo. Vuelvo a empezar. Un punto de revés y 12 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y termino con un punto de revés y mi punto de orilla, que lo voy a hacer siempre de derecho, venga como venga, en la vuelta que sea. Esta fue preparatoria, es la primera vuelta de derecho. Es preparatoria, no estoy haciendo la puntada, solamente estoy poniendo la base del esquema cómo va a quedar. La segunda vuelta y todas las vueltas pares vamos a hacer los puntos exactamente como se presenten. El primero lo paso deslizado de derecho porque es el primero, es punto de orilla. Luego el que sigue lo tengo de derecho, pues lo tejo de derecho. Y ahora me seguirán 12 puntos de revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y otra vez, un punto de derecho y 12 de revés. 2, 3, sin morderlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un punto de derecho. A ver, aquí se había mordido el hilo. Y termino con mi punto de orilla, que aunque vaya en vuelta de revés, yo lo voy a tejer de derecho. Ahí está. Entonces, esto fue para preparar nuestro tejido. Ahora sí, vamos a empezar con la vuelta número 1 de la puntada. Entonces, para la vuelta número 1 ya de la puntada, vamos a empezar. Vayan tomando nota. Empiezo deslizando el primer punto que es de orilla. Enseguida tejo un punto de revés. El primer punto siempre va a ir de revés. Después voy a hacer un surjete. Esto es, deslizo un punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Ahora tejo 7 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago una lazada, tejo un punto y otra lazada. Y ahora dos puntos juntos de derecho.
Y ahí se termina mi motivo. Vamos a repetirlo. Un punto de revés, un surjete, deslizo un punto, tejo el que sigue y regreso, monto el que deslicé sobre el tejido. Ahora, siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una lazada, un punto de derecho, una lazada y dos puntos juntos de derecho. Y termino con un punto de revés y mi punto de orilla que lo tejo de derecho. Esa fue la primera vuelta. Acuérdense que la segunda vuelta y todas las vueltas pares siempre vamos a tejer los puntos como se presentan. En esta ocasión lo voy a tejer para que vean. El primero lo deslizo porque es de orilla, lo deslizo de derecho. Y ahora me toca un derecho, aquí está, pues lo tejo de derecho. Luego viene un revés, una lazada, pues todas las lazadas las voy a hacer de revés también. Entonces va de revés, otro revés, otra lazada que es de revés. Los siete puntos que hice de derecho, pues ahora son de revés. Entonces, básicamente todos los puntos son de revés, a excepción de estos puntos que estamos dejando de derecho aquí y de revés en el otro lado, que nos van a formar unas costillitas, ¿sí? Entonces, todos los puntos se tejen como se presentan y las lazadas o bastas se tejen de revés. Esa va a ser la segunda vuelta de la puntada y todas las vueltas pares. ¿Ok? Me falta uno. El de derecho y el de la orilla que lo tejo de derecho. Esta fue la vuelta número 2. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la vuelta número 3. Para la vuelta número 3 vamos a empezar. Deslizamos el primer punto. Tejo el que sigue, que será ya el primero, porque este fue de orilla, entonces de revés. Ahora hago mi surjete, deslizo, tejo y monto. Ahora tejo solamente 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que me van a llevar justamente antes de la basta o lazada de la vuelta anterior. Entonces ahora hago mi lazada, un derecho, una lazada y un derecho. Y estos dos últimos puntos que me quedan antes del revés los tejo juntos de derecho. Ya terminé mi primer motivo, ya son los 13 puntos. Vamos a repetirlo. Un punto de revés, un surjete, 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una lazada, un punto de derecho, una lazada y un punto de derecho. Dos puntos juntos de derecho y un punto de revés. Y termino con el punto de orilla que tejo de derecho. Esa fue la vuelta número 3. Hacemos la 4, que es de revés y por lo tanto van los puntos como se presentan y las lazadas se tejen todas de revés. Para la vuelta número 5, sigan tomando nota, deslizo el primero que es de orilla, tejo un punto de revés, un surjete y ahora tejo 5 puntos de derecho que me van a llevar a la basta o lazada de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora sigue lazada, un punto y lazada. Y ahora 2 puntos de derecho, 1, 2 y 2 puntos juntos de derecho. Y terminé el motivo. Repetimos. Un punto de revés, un surjete, 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, un derecho, una lazada y 2 puntos de derecho, 1 y 2.
y dos puntos juntos de revés, de derecho, perdón, y mi punto de revés. Terminamos con el punto de orilla que lo tejemos de derecho. Y ya quedó la vuelta número 5. Hacemos la 6, que es par, y les digo cómo va la 7. Vuelta número 7, deslizo el primer punto de orilla, tejo un revés, un surjete, y ahora nada más 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y llegué a las bastas, entonces basta o lazada, un derecho, lazada. Y ahora 3 derechos, 1, 2 y 3. 2 puntos juntos de derecho y ya terminé mi primer motivo. Vamos a repetir, un revés, un surjete, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, lazada, derecho, lazada y 3 derechos, 1, 2 y 3. 2 puntos juntos de derecho y termino con un punto de revés. Y ahora el punto de orilla que tejo de derecho. Esta fue la vuelta número 7. Como ven, solamente vamos recorriendo. Aquí empecé tejiendo 7 puntos de derecho. Luego la lazada, el derecho, la lazada. Y luego fueron los 2 puntos juntos de derecho. En la siguiente vuelta de derecho ya hice solo 6 derechos. Lazada, punto, lazada. Y luego un punto y mis 2 puntos juntos. Luego hice 5, 4. Ahora me tocarán 3 puntos de derecho nada más para llegar a donde hago esas lazadas, ¿sí? Las orillas siempre son iguales, un punto de revés y un surjete, y terminamos siempre con 2 puntos juntos de derecho. Esto no cambia, lo que va a ir cambiando es lo que voy haciendo aquí en el centro, ¿ok? Entonces hacemos la vuelta número 8, que es de revés, y les digo cómo va la 9. Vuelta número 9, deslizo el primer punto, tejo como siempre un revés y un surjete, eso no cambia. Ahora, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3, una lazada, un derecho, una lazada. Ahora, 4 puntos de derecho, lo que quito aquí lo aumento acá, 1, 2, 3 y 4. Y 2 puntos juntos de derecho y terminé el primer motivo, vamos a repetirlo. Un revés, un surjete, 3 derechos, lazada, derecho, lazada y 4 derechos, 1, 2, 3, 4. Y terminamos aquí con 2 puntos juntos de derecho. Ahí terminó mi motivo, este puntito es ese que agregamos. ¿Sí? 13 más 1, pues es este, para que se vea cerradito, ¿sí? Y ahora el último, que es el de orilla de derecho siempre. Esta fue la vuelta número 9, hacemos la vuelta número 10 y les digo cómo va la 11. Vuelta número 11, deslizo el primero, un revés, un surjete. Y ahora 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y llegué a las bastas. Lazada, derecho, lazada. Y ahora 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos de derecho y terminé el primer motivo. Vamos a repetirlo. Un punto de revés, un surjete, 2 derechos. Lazada, un derecho, lazada y 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 puntos juntos de derecho y termino con ese puntito de revés y el de la orilla de derecho. Vuelta número 11, vamos a hacer ahora la vuelta 12 que es de regreso y vemos cómo es la 13. Vuelta número 13, punto de orilla, un revés, un surjete,
un punto de derecho, lazada, un punto, lazada y seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y termino el motivo con dos puntos juntos de derecho, siempre. Lo repetimos. Un revés, un sujete y un punto de derecho. Lazada, un derecho, lazada y seis puntos de derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y termino con dos puntos juntos de derecho. Para cerrar o rematar la vuelta, bueno, pues un punto de revés y el punto de orilla. Y con eso terminamos la vuelta número 13, que fue la última vuelta de este motivo. En realidad, vamos a llegar a tener siempre siete bastas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esta todavía no se ve porque tengo que tejer la vuelta 14, que es de regreso. ¿Sí? Entonces, vamos a tejer la 14 y les digo qué hacemos en la 15. Ya hicimos la vuelta 14. Entonces, lo que les comentaba es que tenemos siete bastas. Son dobles. Hay una basta aquí y una basta por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bastas. Hicimos la vuelta 14. Ahora para la vuelta número 15, fíjense aquí en la muestra que ya tengo yo tejida, acabamos de terminar esta parte. A partir de la vuelta número 15 es exactamente lo mismo. Vamos a repetir lo mismo que hicimos desde la vuelta 1 de la puntada. Va a ser igual, vamos a empezar a hacer un punto de revés, un sujete, siete derechos, va lazada, derecho, lazada y dos juntos. Vamos a hacer lo mismo. La 15 es igual a la 1 y la 16 pues es par, igual a la 2. Hasta la vuelta 17 es donde vamos a empezar a hacer estos pequeños bultitos que se ven aquí, que no son bolitas precisamente. Ahorita que las hagamos van a ver cómo se hacen, ¿sí? Son unas especies de aritos que quedan. Entonces, bueno, vamos a hacer la vuelta 15, que es igual a la 1, la hago con ustedes. Vuelta número 15. Pasamos el punto de orilla, un revés, un surjete y otra vez igual que en la 1, siete derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazada, un punto, lazada y dos puntos juntos. Terminé el motivo, lo repito, un punto de revés, un surjete, siete derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lazada, derecho, lazada y dos juntos de derecho. Y termino con ese punto de revés y el punto de orilla. Esta fue entonces la vuelta número 15, que es igual a la 1, pero le vamos a llamar 15 porque en las que sigue sí vamos a hacer esos pequeños aritos. Entonces, prefiero que le llamemos vuelta número 15, ¿ok? Hacemos la 16 y los veo para decirles cómo va la 17. Bueno, va la vuelta número 17. Deslizo el primer punto. Todo empieza igual. Un punto de revés. Y un surjete. Ahora tejo tres puntos de derecho. Uno, dos y tres. Ahora voy a tomar mi aguja de crochet o mi ganchillo, que sea un ganchillo que tenga un grosor adecuado para tejer el hilo que están usando. Saco el punto que tengo en la aguja del lado izquierdo. Lo saco y lo dejo en el ganchillo. Tomo hebra. Sale un arito, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí voy a hacer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Meto la aguja por el punto que había sacado yo de la aguja izquierda.
Por ahí lo meto. Saco hebra y sigo sacando la misma. Esto es un punto deslizado. La saco hasta cerrar ese arito que hice. Este punto que me resultó lo meto en la aguja derecha. Y jalo. Y ya me quedó mi primer arito. Ahora continúo la puntada. Me faltan dos derechos. Ahora una lazada, un derecho, una lazada, dos derechos, uno, dos, no es cierto, no se crean, solo un derecho y dos puntos juntos de derecho. Ya terminé el primer motivo. Vamos a repetir. Un punto de revés, un surjete, tres puntos de derecho, uno, dos y tres. En el punto que sigue con el gancho, voy a tomarlo y lo saco de la aguja. Saco un punto. De ese arito, ahí me voy a basar y voy a tejer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, en el mismo punto que yo había sacado de la aguja izquierda, vuelvo a meter el gancho, tomo hebra y con un punto deslizado voy a sacar hasta terminar. Saco todos los puntos. Y el punto que me resulta, esta cadena grande que me resulta aquí, la meto en la aguja y jale. Y ya quedó. Ahora tejo dos puntos de derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y dos puntos juntos de derecho. Y termino con un punto de revés y el punto de origen. Y terminamos esta vuelta que fue la número 17, donde ya empezamos a hacer nuestros aritos. Ahora hacemos la vuelta número 18. Es como todas las vueltas pares, los puntos como se presentan, pero quiero que vean cómo vamos a tener cuidado con el punto donde hicimos el arito con el ganchillo para que no se nos voltee al revés y nos quede por el lado del revés. Aquí está. Entonces tenemos cuidado de sujetar por este lado del tejido, sujeto ese arito que se me formó, tejo el punto y ahora si yo lo dejo a su libre albedrío puede montarse para acá. Bueno, vas a tratar de que quede por el otro lado de la labor, por el derecho de la labor, tejo el punto que sigue y ya me quedó. Y cuando yo le dé la vuelta, el arito va a estar en su lugar. Ya luego lo peinaremos, pero por lo pronto está donde debe de estar. Vamos a llegar otra vez. Aquí está. Entonces, con cuidado, porque no tiene la misma soltura que los otros puntos. Está un poquito más apretado. Entonces, con cuidado, meto la aguja, lo tejo, cuidando que se quede del lado del derecho de la labor, sigo tejiendo y ahora cuando yo voltee el arito va a estar en su lugar. Aquí está. ¿Sí? Ahí se van quedando. Ahora vamos a hacer la vuelta número 19 para que vean cómo vamos a seguir haciendo aritos, pero se van a ir moviendo del lugar. Vuelta número 19. Deslizo el primer punto, tejo el que sigue de revés y hago mi surjete. Y si antes, en la vuelta 17, había tejido tres derechos y luego hice el arito, pues ahora solo tejo dos derechos, uno y dos. Y en el punto que sigue voy a hacer el arito. Voy a hacer más rápido. Saco hebra, tejo cinco. 3, 4, 5, regreso, saco y con punto deslizado meto la aguja. Y ahora otra vez dos derechos,
lazada, derecho, lazada, y ahora sí, dos derechos, uno y dos, y dos puntos juntos de derecho. Termina el motivo, lo repetimos, un revés, un surgete, dos derechos, uno, dos, hago un arito, tomo el punto, saco hebra, cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco. Meto otra vez por el mismo punto, saco y punto deslizado hasta afuera. Meto la aguja derecha y continúo. Dos derechos, lazada, derecho, lazada y dos derechos, uno y dos puntos juntos de derecho. Termino con un punto de revés y el punto de orilla. Hacemos la vuelta que sigue. Miren, aquí por ejemplo, este desordenado se fue para atrás. Ahí está, ¿sí? Hacemos la vuelta que sigue, que es par, y les digo cómo hacemos la 21. Vuelta número 21, deslizo, un revés, un surgete y ahora solamente un punto de derecho y en el que sigue hacemos nuestro arito de gancho. Cinco. Punto deslizado, paso la aguja. Ahora dos derechos, lazada, derecho, lazada y tres derechos. Uno, dos, tres. Dos juntos de derecho. Repetimos, aquí se termina el motivo, lo repito, un revés, un surgete y un punto de derecho. Arito con el gancho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Meto, saco y deslizo. Dos derechos. Lazada, derecho, lazada y tres derechos. Uno, dos, tres, dos juntos de derecho, un revés y termino con un punto de orilla. Terminamos esta vuelta, la 21, hacemos la vuelta de revés y les digo la 23. Vuelta número 23, deslizo el primero, un revés, un surgete y ahora inmediatamente después de hacer el surgete, en el punto que sigue, vamos a hacer ese arito. Saco el punto, saco hebra, cinco cadenas, cuatro y cinco. Metemos el gancho, saco hebra y deslizamos. Ups, ahí está. Lo ponemos en la aguja y jalamos. Ahora dos puntos de derecho, lazada, derecho, lazada y cuatro puntos de derecho. Uno, dos, tres y cuatro. Dos puntos de derecho y terminé el motivo. Vamos a repetirlo. Un revés, un surgete y hacemos el arito. El punto que sigue, saco hebra y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos con punto deslizado y lo metemos a la aguja. Jalo. Ahí está, es que este es el desordenado. Ahí está. Ahora dos derechos, lazada, derecho, lazada y cuatro derechos. Uno, dos, tres y cuatro derechos.
dos juntos de derecho y terminé. Cierro la vuelta con un revés y un punto de orilla. Hacemos la que sigue de revés y les digo cómo continuamos. Muy bien, nos toca ahora la vuelta número 25. En la 25 la diferencia es que ya no vamos a hacer más aritos. Los aritos van a ser solamente 4. Entonces seguimos tejiendo la vuelta número 25, igual siguiendo nuestro esquema de la puntada, pero ya sin hacer aritos. Fíjense bien. Entonces deslizo el primero, un revés, un surjete, y ahora vamos a tejer dos puntos nada más, uno y dos, de dos puntos de derecho, lazada, derecho, lazada y 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 derechos, dos puntos juntos de derecho. Vuelvo a empezar el motivo, un revés, un surjete, dos puntos de derecho, 1 y 2, y hacemos lazada, derecho, lazada, 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5. Dos puntos juntos de derecho y terminé mi motivo. Cierro la vuelta con un punto de revés y un punto de orilla. Esa fue la vuelta 25. Hacemos la 26, que es de regreso, y la 27. La vuelta 27, que será la penúltima vuelta, pues igual, deslizo el primer punto, tejo de revés, hago un surjete y ahora solo un punto de derecho y ya llegamos a las bastas. Lazada, derecho, lazada y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y dos puntos juntos de derecho. Termino el motivo, lo voy a repetir. Un punto de revés, un surjete, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada y 6 puntos de revés, de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos el motivo con dos puntos juntos de derecho y cierro la vuelta con un punto de revés y uno de orilla. Esta fue la vuelta número 27. Dejamos la 28 y ya les explico cómo continuar. Muy bien, ya hicimos la vuelta número 28. A partir de aquí, ahora sí, nos toca repetir desde la vuelta número 1 de la puntada. Esto es todo lo que hace nuestra puntada. Son básicamente dos motivos iguales, pero tiene estos aritos que hacen la diferencia. Es una puntada sumamente sencilla, se aprende muy rápido la dinámica de cómo tenemos que ir haciéndolo, cómo lo leemos. Si consideramos que el principio y el final del motivo siempre van a ser iguales, no cambian, y esto pues matemáticamente es perfecto, ¿no? Porque aquí hice 7 y después de la lazada hice los dos puntos juntos. Luego aquí hice 6, pues después de la lazada un punto, porque 6 más 1 son 7, 5 más 2, 4 más 3. Las matemáticas y el tejido están tan unidas y es algo tan maravilloso que, bueno, nos sirve por eso de terapia, porque nos hace pensar en numeritos y eso es maravilloso. Bueno, entonces ya saben, a partir de la vuelta 29 empezaremos nuevamente con la vuelta número 1 y así seguimos toda la cantidad de tiempo que ustedes quieran. Pueden hacer lo que quieran. Ya vieron que, bueno, con un estambre muy delgadito se ve bellísima. La puntada es muy delicada para un vestidito de niña, de bebita, para una cobijita misma, o el holán de una cobijita. Es súper versátil. Y si la tratamos de hacer
con un estambre súper grueso, pues también se ve increíble. Este es un estambre muy grueso, lo tejí con agujas del número 7 y se ve padre, de verdad me encantó. Entonces, bueno, tienen muchas ideas, tienen mucho que hacer, pónganla en práctica, inventen a ver qué van a tejer con esta puntada y ya saben, sigan tejiendo que será siempre la mejor parte de la vida. Si les gustó el tutorial, denle like, suscríbanse a nuestro canal y bueno, vean todos nuestros tutoriales. Adiós.